Hoy lunes 8 de marzo se dio inicio al proceso de vacunación contra la COVID-19 en adultos mayores que estén registrados en PADOMI del Seguro Social de Salud. Hoy comenzamos la vacunación para nuestros adultos mayores. Hemos recibido como Seguridad Social 11.700 dosis que serán distribuidas para ser aplicadas un grupo en casa, 3.000 vacunas en casa y 8.700 vacunas a través de nuestros sistemas peatonales presenciales. En esta primera etapa serán 50 unidades móviles, denominadas Vacuna Móvil, las que transportarán las vacunas para inmunizar a 3.000 personas en los próximos días. Arrancar con 50 unidades móviles. Cada unidad móvil va a desplazar una enfermera, un médico y un personal de la Policía Nacional del Perú. Todos correctamente uniformados y con su fotocheck, pero además cada auto está correctamente identificado con el sello del PADOMI móvil. Y lo importante es que ante cualquier duda se puede llamar al 107 opción 0. Asimismo, la presidenta ejecutiva de Salud detalló cómo será el uso de estas vacunas multidosis de Pfizer, que vienen siendo utilizadas para la inoculación de adultos mayores. Comenzamos a aplicar la vacuna Pfizer a todos nuestros adultos mayores. Son vacunas multidosis, de 6 dosis cada frasquito, y por eso la precisión en los tiempos, ¿no? Una vez que se abre el frasquito, son 6 horas de duración. Por eso es que nuestras personas van con sus 12 personas ya previamente coordinadas a través de llamadas telefónicas para poder optimizar los tiempos de aplicación de estas 6, de esas 12 dosis. Por otro lado, María Eudocia Araya, viuda de Montenegro, a sus 104 años, hoy se convirtió en la primera asegurada del programa de atención domiciliaria, quien se convirtió en la primera mujer mayor de edad en recibir la vacuna contra la COVID-19. Actualmente, 3 de sus hijos cuidan de ella en su casa ubicada en el distrito del Lince, hasta donde llegó el vacuna móvil de Salud. Con mucha diligencia, María fue evaluada por el médico. Finalmente, fue vacunada por la enfermera de la institución. El equipo de Salud espera inocular a 600 pacientes por día. Todos ellos serán previamente notificados y confirmados a través de una llamada telefónica al número consignado en la ficha de actualización de datos de la plataforma eSalud Te Cuida.